Y vale, gente, por aquí tendríamos el diseño. Nada más quedaría de colocar esta torre bombardera y por último las torres Tesla. Y les digo, este diseño es muy bueno para recursos, sobre todo si quieres, si tienes los almacenes llenos, pues entonces este diseño te va a ayudar bastante para la labor. Por aquí colocamos esto para acá. Perfecto. Ya sabéis, esto lo podéis colocar donde vosotros queráis. Vosotros sois libres de hacer lo que queráis con este diseño. Yo os lo traigo y os lo muestro para que un poco tengáis referencia de diferentes tipos de diseños que os puedan ayudar. Colocamos esto por aquí. Y como veis, es una aldea muy simétrica, bastante simétrica. Por aquí colocamos dos. Por aquí uno. Oh, por aquí podemos colocar caldero y laboratorio, que cabe perfectamente. Cuidado este muro que nos llevamos. Vamos a colocar esto por aquí. El otro que nos queda lo pusimos arriba. Así que vamos a ponerlo aquí. Perfecto. Aquí uno. Vamos a colocar los dos aquí arriba para que más o menos queden bien visualmente, que quede bonito. Trampa con muelle, trampa con muelle por si nos atacan con... Vale, y esto, recoger. Vamos a ponerlo por aquí. Y como veis, nos sobran un par de muros que lo podéis colocar donde vosotros queráis. Por ejemplo, podéis coger esto y ponerle una capa de muro. Podría hacer lo mismo con este, a ver si no, si notan. Creo que no notan los muros, pero bueno. Colocamos esto por aquí y dejamos un pequeño hueco con una trampa de salto por si nos atacan ahí con esto. Ponemos la Tesla por aquí. Conjunto de explosivos, perfecto. Y vale. Por aquí tendríamos ya casi hecho el diseño. Nada más nos faltaría colocar los recursos, que los podéis colocar donde vosotros queráis. Voy a colocar, por ejemplo, el oro por aquí. 1, 2, 3 y 4. 1 y 2 para que tampoco, si nos atacan por aquí, se lleve mucho. Quitamos esto. Ponemos 1, 2 y 3. Y vamos a meter el recolector de elixir. Por aquí lo último nos quedarían las chozas, que las pondremos en las esquinas para que no nos hagan 100%. Porque si queremos una base que no nos quiten suministro ni nada. Esto por aquí. Aunque esto se podría poner aquí para que distraigan. Por último, colocaremos por abajo las bombas aéreas por si nos ataca con un Gobalún, que sobre todo pueden atacar por las esquinas y por los lados. Así que los pondremos por aquí, perfecto. Por último, si nos atacan con montas por arriba o por abajo, pues que se coma todas esas trampas. Y por último, ya tendríamos por aquí el diseño. Vamos a quitar los muros y tendríamos este por aquí. Y vale, gente, espero que os haya gustado el diseño. Ya sabéis, un buen like para traer más diseños al canal. Suscribiros si no estáis suscritos y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Compartirlo con vuestros amigos. Y adiós.